muy felices de estar aquí, yo principalmente porque soy de aquí, veo muchas caras conocidas. ¿Qué onda, Raza? Estamos aquí con Noah Sáenz, aquí en el Mucha Fruta Fest en Saltillo. Oye, te acabamos de ver ahorita que te acabas de bajar del escenario y la raza se prendió un chorro contigo, se fue desde un lado al otro a verte. ¿Qué onda? ¿Tú que eres aquí de Saltillo? Como dice un personaje, un luchador de aquí de la región en tu casa y con tu gente. Pues feliz, claro, de estar aquí, sobre todo con mi gente, con tanta gente que ya quería que viera el show. Yo vivo en Ciudad de México, ¿no? Desde hace unos años ya, entonces el hecho de que pueda venir a presentar el show a amigos o a familia que no había tenido oportunidad de ver el show, pues es bien bonito, o sea, era lo que ya me urgía, ya quería, y ciertamente es un festival que me emociona mucho, lo organizan amigos, entonces es una fecha bastante importante en mi vida, yo creo. Oye, hace poquito, hace como una semana, salió un video que es de tu nuevo sencillo, el de Qué Bueno. Qué Bueno. Y estábamos viendo que trae una onda que como que europea retro. ¿De dónde te salió la idea? Y estaba también bastante sexy. Pues realmente la idea del video es del director, de Germán Neudert. Y bueno, la productora de estos chicos se llama Neuderts, como ellos se apellidan. Y ellos tienen ese estilo como muy cinemático, vintage, muy europeo. Ciertamente cuando estábamos... Muy Fujifilm, ese es el toque que tiene. Y justo yo estaba, cuando estábamos viendo todo lo de la preproducción, guión, storyboard, etcétera, yo le decía mucho a Germán, le decía, güey, esto está muy francés, o sea, como que teníamos muchas referencias de Francia, muy chidas de video. Es un video precioso, realmente, váyanlo a ver. Qué bueno, mi más sencillo. Oye, también tienes otra faceta que es la actuación. Ahorita que tú estás pues con tus roles y todo eso, ¿qué te gustaría? ¿Te gustaría hacer un guión, un cortometraje? ¿O qué es el tipo de actuación que más te gustaría hacer próximamente combinado con la música? Bueno, pues al video de Qué Bueno, justamente, le hicimos dos videos alternos que yo dirigí. Ajá, o sea, como que yo, esa sí fue idea, guión mío, dirección mía, entonces pues creo que ya es como un poquito una mezcla de lo que yo vi cuando alguien más me dirigía o de lo que aprendí de dirección, que ahora yo pude aplicar, ¿no?, con otros actores y que además fue contenido extra para un material mío de Noah. Otra cosa que me gustaría hacer, bueno, creo que ya un poco lo hago o se mezcla el hecho de haber tenido anteriormente experiencia escénica, creo que ya te da un plus en el escenario. Cualquier escenario que pises, pues ya yo voy a traer una conciencia escénica o espacial que traía cuando estudié actuación, cuando actué, y que ahora cada que me subo a un escenario a cantar, tengo eso, ¿no? Una preparación ahí que ya está previa. Y me gustaría, por ejemplo, los shows en vivo, llevarlos a una cosa un poco más histriónica y más teatral, cuando tenga más dinero y pueda hacer todo lo que yo quiera. Más presupuesto, sí. Acabo de ver a Childish Gambino en Coachella. Me inspiró muchísimo ver su show porque es una película en un concierto, pero a la vez es una obra de teatro. Es genial. Entonces, sí, me gustaría llevarlo ahí. O sea, me gustaría armar un show tipo Dogville. ¿Han visto la peli de Dogville? Bueno, Dogville de Lars von Trier. Es como una película en la que hay una obra de teatro adentro. Es raro, pero me gustaría hacer algo así, como aprovechar la cuestión de los espacios, involucrar a más gente que venga, diga un monólogo antes de una canción, etcétera. No sé, eso, hay muchas cosas que me gustaría hacer combinando estas dos disciplinas. Muy bien. Oye, bueno, ahorita en la rueda de prensa platicaban pues de la escena musical aquí en Saltillo, que es un poco underground y todo eso, ese rollo. ¿Qué le puedes recomendar a la raza que te sigue o que quiere seguir tus pasos? Como para decirles, ¿sabes qué? O sea, vas nomás de que te los agarres, compadre, y sobres, güey. Pues eso, háganlo. O sea, hagan las cosas. Hagan las cosas. O sea, si yo no me hubiera puesto meses a hacer una canción, de ir todos los días al estudio a darle y a grabarle un video y luego a publicarla y luego a darle son cosas que se tienen que hacer, nada cae así por suerte. Es
es hacer las cosas. O sea, si uno dice, ah, quiero sacar una canción, pues sácala y hazlo y graba y ponte un micrófono y empieza a hacer ruidos hasta que algo te guste y empieza a picarle a la computadora hasta que algo te guste, pero hazlo. O sea, el hecho con que las cosas sucedan, pues es que tienen que ser hechas y eso, pues de agarrárselos y de decir, okay, ahí voy. Y hacerlo, sí. Bueno, y ya por último, pues este tipo de festivales se da mucho para que la raza conozca el género. ¿Dónde más tú tienes proyectado? Porque estamos viendo que hasta España, Suiza, ¿qué onda? ¿Cómo está ahí más o menos el trip? Pues, obviamente me encantaría que mi música llegara así, de que a ser conocida en todo el globo, ¿no? Pues, si eso sucede, cool, si no, pues yo me conformo con la gente que lo escuche y que puede ser, y la viajada, pues sí, claro, pero realmente lo afortunado de esta época es que tenemos demasiada tecnología, demasiada forma de comunicación, aunque sea de un extremo del mundo hasta el otro. Entonces, hay gente en todo el mundo que sí escucha, es poca. Obviamente me gustaría que, a todos los artistas nos gustaría eso, ¿no? Que nuestro trabajo tuviera un alcance global y en mayorías. Si sucede, qué cool, y si no, yo agradezco a la gente que está y que escucha, porque pues todos, así sea una persona, son muy especiales. Bueno, raza, pues esto fue Noah Sainz. Aquí en el Mucha Fruta, y pues nada más, si quieres mandar saludos a la raza que te sigue. Saludos de Mictlán. Mictlán Media. Toda la gente de Mictlán Media, soy Noah Sainz y les mando un saludo, un beso y un abrazo. Síguense aquí, raza.